Bien, dentro de las grandes sorpresas que surgieron a inicio de este año fue Fio con estas preciosidades. Algo un tanto fuera de lo común, o al menos fuera de lo que nos tenía acostumbrado esta marca, y apostando por un modelo con un solo driver dinámico. Un auricular de un peso no tan pesado, pero tampoco tan ligero. Y no me refiero al peso del auricular en sí, ya que con un costo de casi $300, pues ya resulta un estándar mayor a los auriculares Chi-Fi que existen en el mercado. Así que sí involucra una inversión mayor, una inversión de peso. Un solo driver dinámico. Algo bastante ambicioso. Mientras que muchas compañías optan por colocar una gran cantidad de drivers, algunos con buenos resultados, otros más por motivo de mercadotecnia, no es extraño ver que muchos auriculares de gama alta son así, con un solo driver. Calidad más que cantidad. Fio misma había optado por una configuración híbrida en una gran parte de sus modelos gracias a las prestaciones que puede ofrecer, la combinación de las capacidades tanto de un driver dinámico como también combinados con los drivers de armadura balanceada. Pero si las cosas están bien hechas, no requieres tanto. Menos es más. Y vaya que lo lograron con este punto. Y como es costumbre, los tiempos de cada apartado se encuentran en la descripción de este video. Hay mucho de qué hablar, pero como antesala, tengo que decirte algo que he mencionado constantemente en mis videos. No dejes que el hype de la persona que está hablando en el video defina, pues, tu criterio de compra. Y aún más, porque aunque estoy fascinado, completamente fascinado con esos auriculares, sí podría decir que tal vez no calce a todos los gustos. A mí me encantaron y los defino como audífonos muy completos, pero sé que podrían estar dirigidos a un público que no es tan general. Y bueno, de inicio a fin, la presentación de los FD5 fue algo atípico a lo que normalmente Fio hacía. Te dejo aquí arriba en una pestaña el video del unboxing, en dado caso que quieras verlo. Y sobre el diseño de los mismos auriculares no fue la excepción. Fio salió de su molde. De hecho, al verlos, no pensarías que se tratara de un audífono de esta marca, ya que Fio había sido algo lineal en este aspecto. Puedo decir que tiene cierta identidad, pero al mismo tiempo es inevitable que su diseño nos haga pensar en los Sony Z1R, pues por las claras similitudes y configuración fisionómica. Pero no hay que quitarle el mérito. Este diseño es algo que, pues vaya, es distinto a lo que normalmente se ve en auriculares dentro de este rango de precio o incluso más. Con su placa frontal, ya que demuestra una de sus cualidades que es tener un diseño semiabierto. Lo que logra que exista un soundstage que no solo va a ser más amplio, sino un poco más abierto, valga la redundancia. Es decir, le da un poco de mayor libertad a la escena sonora. Los laterales de esta zona que nosotros podemos encontrar precisamente aquí son de un color mate. Todo el cuerpo del auricular es de acero inoxidable que se percibe robusto, un tanto pesados, pero ya en el uso no genera incomodidad. Es un diseño que simplemente me fascina, lo hace ver muy elegante, una construcción muy refinada, no sobresale mucho del oído, lo menciono en dado caso que quieras mantener cierta discreción. Lo único que me puede preocupar es este diseño cromado del que ya podemos ver, pues es un imán de huellas y no sé qué tan atractor de rayones sea. Hasta el momento no he tenido ningún problema sobre esto, pero si ocurre los voy a actualizar a ustedes en la sección de comunidad del canal. Si lo vemos por su parte lateral podemos notar que es de un cuerpo robusto. Es más, si lo comparamos por ejemplo con los Dunu DK3001 Pro, pues notaremos que son audífonos de un cuerpo más voluminoso, pero créanme, el factor ergonomía realmente no se pierde. En mi caso resultaron bastante cómodos, muy, muy cómodos, de hecho igual de cómodos que precisamente estos Duno. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Si lo vemos en su parte interna, notamos una muy pequeña ventosa que va a ayudar a liberar la presión del aire y por supuesto la inscripción FD5 Fio en la parte del puente de su conexión. Y la boquilla, esta que vemos aquí justamente es la que va a respetar el sonido del auricular, porque como podrán recordar puede intercambiarse esta boquilla. Si lo vemos justamente de esta vista, vamos a ver también justamente con los Duno, quitamos un poco la boquilla, notaremos que la extensión de la boquilla de ambos auriculares es un tanto similar, se nota un poco más ancha de este lado, pero al final la inserción es muy muy buena dentro del oído.
La boquilla tiene un sistema de rosca que logra de esta manera que sea muy fácil quitar y poner justamente. Y en la parte final de la boquilla, si se logra distinguir, se pueden distinguir unas pequeñas muescas que van a ayudar al agarre para poder justamente girarla y retirarla. La otra boquilla, como podemos ver, es de un tamaño mucho más delgado. Como podemos justamente notar aquí. A ver si enfoca esto. Bueno, lo vamos a ver más al rato cuando se trate del apartado del sonido, o al menos vamos a hablar más de ella. Vamos a colocarla nuevamente. Como podemos ver, incluso se puede colocar sin mayor problema si giramos la rosca hasta donde dé el tope. Y bueno, dentro de esto, si lo vemos desde su parte trasera nuevamente, vamos a notar que se distingue el lado del auricular con un color dependiendo, obviamente, del lado que lo estamos sosteniendo. Azul para el izquierdo y rojo para el lado derecho. Lo mismo que si lo vemos desde su frente. Como dentro de esto, pues también cuando hablemos de las especificaciones técnicas, vamos a notar otro punto muy importante dentro del propio diseño del auricular. Sobre los accesorios, pues tenemos una gran variedad. Realmente no voy a hablar de todos ellos, aunque creo que sí voy a hablar al menos de los que resultan más importantes. Por un lado, por supuesto, este case con una construcción muy muy sólida y que al mismo tiempo tiene un muy bello, muy fino, muy elegante material. Dentro de esto, o al menos una vista bastante elegante, un material rígido y forrado de lo que parece ser piel. Incluso huele directamente a piel. Simplemente es el case que más me ha gustado de todos los auriculares que he mostrado en el canal, e incluso de los que aún no. Si siguen en Instagram podrán saber a quiénes me refiero. Ese detalle del troquelado está muy muy bien en la piel, está muy bien hecho, sinceramente lo hace lucir completamente bien. Para abrirlo levantamos esta pestaña que también está hecha de piel, que en su extremo se encuentra un imán para cerrar adecuadamente. El interior es lo suficientemente espacioso para guardar obviamente los auriculares, el cable y tal vez una que otra cosa. Forrado de velour, un material muy similar a este, y se agradece porque así también se protegen los auriculares sobre los raspones y rayaduras desde el interior del case. Tiene estos separadores donde podemos guardar cada auricular individualmente, pero podemos retirarlo si no lo queremos usar de esta manera, ya que tiene velcro, como podrán escuchar. Entonces, si no queremos esto, lo retiramos. Cuando lo coloquemos otra vez, pues obviamente colocamos el velcro y de esta manera lo tendremos aquí. Theo se lució mucho en incluir este case en un auricular que no es de un mayor precio, porque incluso en su flagship, los FA9, pues vienen con el clásico case que vimos en los FH7, un case igual de bonito, resistente, útil, pero muy más visto. Entonces, incluso lo tenemos por acá solamente para comparar los cases. Como lo menciono, es un case muy bonito, bastante resistente, hace bien su trabajo, también hecho en piel, o bueno, recubierto en piel, mejor dicho, pero este se ve mucho, mucho mejor y al menos ya salimos del estándar. Así que muy bien ahí, Fio. Sobre las puntas, si acaso las que vienen en stock fueron las que me agradaron un poco más, tanto en la parte estética como también en la parte funcional. Como recordarán, estas son balanceadas, es decir, no modifican el sonido, respetan la firma de sonido que tiene. De ahí, por ejemplo, pues las siguientes puntas que me gustaron, las puntas de vocales, fueron dentro de las que más me agradaron o que obtuvimos un resultado mejor. De ahí las puntas para bajos, pues realmente no las utilicé, tampoco las de memory foam. Si acaso puedo recomendarlas un poco para disminuir ligeramente las frecuencias agudas, pero no noto una diferencia satisfactoria para mí. Sobre las puntas triflange, como vimos, pues tenemos dos tamaños, tanto tamaño chico como mediano grande. Estos son para utilizar con la boquilla más delgada y no me gustaron. Realmente no me gustaron. Se puede utilizar, como lo mencioné, justamente con la boquilla chica. De hecho, ese es el propósito de utilizar justamente con la boquilla chica, pero no, son muy incómodas, son sumamente incómodas. Vamos a hablar de esto, de este punto sobre el sonido, porque sí va a cambiar el sonido, el combo tanto de estas puntas como también justamente de esta boquilla, pero son muy incómodas. Si acaso tal vez las de tamaño pequeño fueron las más tolerables, pero luego de 20 minutos
pues era completamente inevitable sentir que estas estaban ahí, estas puntas estaban ahí, y no, realmente es un problema muy muy grande. Incluso las vamos a colocar para que notemos un poco justamente cómo van y sobre todo el tamaño, todo lo que hay que soportar dentro del oído. Entonces, estas son las puntas pequeñas. Si fueron las que más se acomodaron a mí, las puntas grandes, pues ya se imaginarán, son mucho, mucho más grandes. Entonces, no, realmente no me agradó a mí el resultado. Tal vez, si ya tienes experiencia con esta clase de puntas, pues adelante. Pero en mi caso particular, no me gustaron. Ahora, esto no deja inútil precisamente a las boquillas más pequeñas, porque realmente tendremos un resultado esperado con otras puntas, aunque no fijan tan bien, pero creo que sí las podemos utilizar y no se van a salir a cada rato. Sin embargo, pues también dentro de este punto podemos notar esto. Ahora, una punta que utilicé fue la boquilla Biflange de otro modelo de Fio, precisamente de los FH7, para que de esta manera lograra mejor este efecto, y dentro de esto nos sacrificamos el factor de comodidad. Entonces, creo que aquí sí era necesario que añadieran otras más puntas que se adaptaran mucho, mucho mejor a esa boquilla para tener el efecto esperado o al menos el cambio de sonido esperado. Vamos a hacer esto por acá. Ahora, el cable es muy, muy bonito, muy similar a lo que vimos en el FH7. Es un cable de 8 núcleos, bañado en plata, se va a percibir bastante más resistente que otros cables con la misma cantidad de núcleos. Lo único que va a ser diferente un poco es la parte proximal, ya que no tiene la clásica curvatura, sino esta es justamente en recto. Sin embargo, obviamente tenemos aquí una memoria preformada, la cual se va a adaptar muy muy bien dentro de el hélix del oído. No se diferencia tanto dentro de este punto, salvo que lo veamos en la parte interna o si lo vemos, en su parte lateral, donde existe la nomenclatura para indicar qué lado del auricular es el que vamos a estar sosteniendo. La memoria preformada, como lo comenté, se adapta muy bien a la forma del hélix del oído. El slider que tenemos por acá también es un tanto distinto a lo que habíamos observado, por ejemplo, en los FH7. Este es un tanto más ovalado, en cambio en los FH7 es un tanto más circular. Y por supuesto, el separador, que también tiene el distintivo de Fio. Si lo recorremos mucho más, podemos notar la clásica bandita de velcro junto con el distintivo de Fio. En dado caso que quiera sujetarlos, pues hace muy bien, muy muy bien su trabajo. Y bueno, una de las características que Fio colocó en los auriculares es tener un sistema de plugs intercambiables, los cuales también vienen incluidos en el paquete, como lo pudieron observar. Sinceramente, el sistema que tiene Duno es mucho más práctico, mucho más funcional y hasta mejor trabajado. Está mucho, mucho mejor logrado. Y no entiendo por qué Fio no incluyó algo así en estos FD5 si cuenta con cables con un sistema similar. Pero bueno, así es esto. ¿Cómo es que funciona? Bueno, a través de un sistema de rosca. Lo que hacemos es, tomamos el plug, le damos vuelta a la base hacia la izquierda hasta que se distinga un borde de color negro y de ahí, pues, es fuerza bruta por completo. Hay que jalar. En teoría, el diseño que tiene la parte final con relieve ayudaría a tener un mejor agarre para hacer lo que viene, pero no, sugiero tener mucho cuidado, sobre todo, no jalar del cable. El colocarlo nuevamente es un proceso peculiar e insisto, no sé por qué Fio no implementó su otro sistema de plugs intercambiables, porque creo que está mucho mejor logrado, es más refinado y también bonito, algo similar a lo que se ve en los Duno, pero vaya, no sé. Al ver el interior del cable, como pudimos observar en la imagen, pues tenemos que encontrar un pequeño borde. Lo hacemos para coincidir justamente con la ranura que tiene el plug y una vez haciendo esto, vamos a ejercer presión. Cuando esto ocurra, ahora giramos la rosca hacia el lado derecho. Y bueno, de verdad, no sé qué pensó Fio al hacer esto. Pero bueno, si lo queremos ver desde el punto de vista optimista, pues ya tenemos tres plugs para poder utilizarlos en cualquier equipo que queramos. Sobre estos, por supuesto, los balanceados de 2.5 milímetros y 4.4 milímetros Pentagon. Ahora, una maravilla. Y ahora no estoy siendo sarcástico como en el video del unboxing, es la herramienta justamente que ofrece de Final Audio para extraer la conexión MMSX. Es una maravilla y lo menciono porque realmente lo es.
Intentar quitar con la conexión manualmente es un poco complicado con estos FD5, de hecho hay que aplicar mucha fuerza. Y como comento, el punto no es tanto el aplicar la fuerza, sino justamente aplicar una fuerza de más que llega a estropear completamente la conexión, cosa que ocurre muy comúnmente con la conexión MMSX. ¿Cómo la retiramos? Bueno, sostienes con unos dedos el auricular, con otros el cable, simplemente das clic, presionas y listo. Probé esta herramienta con todos los audífonos con MMSX y créanme, funciona de maravilla por completo. La comunidad audiófila ha sido salvada gracias a esta pequeña joya de la ingeniería audiófila que se preocupa por la integridad de los cables. Larga vida a la pincita MMSX. Y bueno, dentro de las especificaciones técnicas contamos con una impedancia de 32 ohms, una sensibilidad precisamente de 109 decibeles, lo que tal vez los haría parecer ligeramente difíciles de mover, pero curiosamente no entre comillas. ¿Por qué? Porque con un celular ya podrías tener una experiencia muy buena, aunque estas preciosidades sí se ven beneficiadas con un pequeño empujón respecto a la amplificación. Por lo que la potencia de un equipo de audio dedicado incluso de gama de entrada ya te podría ofrecer una experiencia mejor a la de un móvil, a la de un celular. Por otro lado, no encontré que se beneficiara un poco más a una mayor amplificación, pero pues sí destaca un poco más en comparación a lo que puede ofrecer un celular. Cuenta con un solo driver, como ya había mencionado, este es de 12 mm de diámetro, un driver un tanto grande para tratarse de un in-ear, acompañado de un sistema magnético Tesla y por supuesto este se encuentra bañado en berilio en técnica CVD o Chemical Vapor Deposition. Dicha acción ayuda a que exista una vibración más rápida en el driver, pero que a su vez le proporcione un mejor control. Sobre la misma flexibilidad dentro de esto y sobre el material que este llega a conferir. Además, también Fio dentro de esto, en el interior del auricular le destinó un diseño especial con un sistema de prisma, sistema que incluso podemos visualizar un poco de él al momento de retirar la boquilla, lo que va a ayudar a una mejor transmisión de las vibraciones y sobre cómo es que éstas van a viajar a través de la boquilla. El plus a esta clase de medidas para tener un sonido controlado, o mejor controlado, es un sistema de campo volcánico o algo así, lo llama Fio. Es como una cúpula para mejorar las frecuencias bajas, pero sobre todo reducir el nivel de distorsión del ruido. Corvus, a ver, toda esa palabrería realmente se ve reflejada en la realidad. ¿Está muy bien aplicado o solo es un truco de mercadotecnia? Sí. Tanto hay una muy buena implementación de todos esos elementos, como también es parte de la mercadotecnia que tienen muchos audífonos. No es la primera y última vez que se verá la aplicación de la técnica CVD para un diafragma, ni tampoco un driver con sistema de Tesla como ya lo hemos visto. Sí, es la primera vez que veo algo como un sistema de campo volcánico, pero demonios, realmente lo importante de todo esto es que funciona. Ahora, vamos respecto a las características de sonido. En las primeras impresiones que hice en la sección de comunidad mencioné que encontramos un sonido que destacaba dentro de un perfil brillante, ligeramente frío, un bajo rápido, pero posterior al burning sí hubieron ciertos cambios. El bajo adquirió un poco más de cuerpo y una mayor extensión, los agudos tomaron una mejor forma que en sí. En la primera escucha, pues no eran malos, realmente no me molestaron, pero sí se distinguió que hubo un ligero refinamiento de los agudos. Conserva esa característica que mencioné en esa publicación de que los FD5 tienen una ligera sensación, tanto de un sonido frío como un sonido brillante a la vez. Aunque cercano, un poquito más cercano a lo que es un sonido neutral. Frío y brillante son conceptos que no son sinónimos o no directamente porque tienen cierta relación. Y estos chiquitines me hicieron conocer un poco de estas diferencias. Situación que incluso pues también observé con los Duno DK3001 Pro, pero en el otro extremo de la sensación audible, es decir, una sensación un poco oscura y un poco cálida, pero de igual manera cercano a la neutralidad. Por ello mencioné que estos Fio eran como la antítesis de estos Duno precisamente en este sentido. Y solo en este sentido, porque en lo demás tienen ciertas similitudes y me resulta tan curioso que esto exista. Pueden ser tan diferentes y tan iguales a la vez. Es como el día y la noche, pero en un muy buen sentido.
El perfil que tienen los FD5 es en B, en una V, aunque creo que está más orientado a una U que una V en sí. Lo mismo que habíamos visto con esos Duno. Incluso Fio se jacta de estar acercándose a la curva Harman de estos auriculares. Y bueno, ¿quién no se jacta justamente de eso? Tenemos un soundstage muy, muy, muy amplio en el sentido lateral, y lo que más me encantó es que también se percibe un sonido holográfico donde hay capas dentro de la altura, dentro de la profundidad, y creo que el detalle extra que esto tiene es que además se percibe, además de que se percibe amplia, la escena sonora puede escucharse con mayor aire, mayor libertad. Pensaría que tal vez por esta configuración semiabierta, pues vaya, tendríamos un filtrado del sonido exterior, pues muy destacado, pero no, realmente, realmente es mínimo. La imagen que tiene es correcta, se ubican con gran exactitud los elementos musicales y combinados con esa escena sonora tan amplia, vamos a tener una espléndida combinación. La separación instrumental es increíble, por lo que géneros como instrumental, clásica, jazz, soundtracks de videojuegos o películas, metal sinfónico, tienen una tremenda, tremenda participación de estos auriculares. Aún más por cada punto que vamos a ver, por supuesto, en cada elemento de la respuesta de frecuencia. Claro, no se reservan a estos géneros solamente, pero creo que es donde tienen una mejor participación, una participación excelsa. Yendo ahora a las frecuencias bajas, tenemos una situación muy, pero muy, muy peculiar. El subbajo va a actuar muy rápidamente al grado que en el sentido de una reverberación, en este punto del rango de frecuencia, no va a ser tan pronunciado. De hecho, va a ser muy rápido, va a estar muy bien controlado. Salvo que la canción resulte con un subbajo prominente, pero en exceso, de una manera exagerada, vamos a notar que está ahí, pero no va a permanecer la sensación de un retumbe dentro del oído o al menos dentro del tímpano. Esto provoca que, por ejemplo, los pizzicatos de los chelos solo suenen con cuerpo, pero que no permanezcan durante más tiempo de manera audible. Siempre hago referencia a esta clase de elementos porque precisamente aquí evalúo no solamente el golpeteo del bajo, o incluso también hay pizzicatos que se mantienen dentro de un sonido agudo. Aquí también se percibe muy bien, pero vaya, hago referencia precisamente porque son elementos muy fácil de identificar y la manera en cómo se comporta un auricular sobre esto. Los sintetizadores eléctricos, frecuentemente utilizados en trap, hip hop, rap, se van a oír, pero no van a tener una sensación tan inmersiva. Esto va a cambiar si utilizamos precisamente la boquilla más pequeña y las puntas triflange, en donde el auricular se va a percibir, ahí sí, más con un perfil en V, el bajo adquiere un cuerpo y una participación más destacable, al grado que cambiaría por completo el auricular en este sentido. Por otro lado, el agudo va a disminuir ligeramente más, aunque ciertas frecuencias van a permanecer ahí, o incluso van a permanecer con ese mismo destacamiento. El único pero es que dichas puntas son muy incómodas, como ya lo hemos visto, y sinceramente, yo no las usaría. Casi podemos lograr este buen efecto justamente que menciono con el uso de estas puntas, tanto con la punta que viene de serie, la punta que viene de stock, esta punta blanca que ya la perdí. Ah, no, justamente aquí la tengo. Es la punta que tenemos acá. Dentro de esto, pues podemos tener ese efecto muy, muy similar en donde hay un aumento del subgrave, pero pues dentro de esto, en dado caso, con las balanceadas o incluso con las biflange que vienen en los Fio FH5, en los Fio FH7. Así que aquí no vamos a tener un sentido incómodo a comparación justamente de las puntas triflange. Royce de Vivir Digital nos proporcionó estas puntas triflange que son un poco más pequeñas y creo que ayudan un poco mejor a este sonido. Se pueden conseguir en AliExpress por un precio bastante, bastante bajo. Entonces, si queremos probar un poco esto, pues tenemos una opción, pero las puntas que tiene Fio son un tanto más rígidas y más incómodas. Ahora, el bajo es ligeramente más extendido que en los Fio FH3, pero con una pegada imponente que bien no se va a percibir tan masiva como en esos Fio, pero sí con un cuerpo lo suficientemente notorio como para que la música tenga ese ritmo y que pueda seguirse.
Digámoslo de esta manera, hay una extensión tanto en su sentido longitudinal como en el cuerpo. Hay rapidez para satisfacer a un purista que no quiere una cantidad inmensurable con el bajo, pero que además quiera distinguir ese cuerpo para apreciar el detalle en estas frecuencias. Aunque tal vez a un basshead pueda parecerle que esto no tiene el suficiente bajo como para satisfacer su gusto, a excepción de que utilicemos la punta más delgada. Este driver dinámico hace un muy buen trabajo, estas frecuencias se perciben muy muy limpias y de hecho es lo que esperaría encontrar, por lo que vamos a tener un mejor detalle, un mejor control dentro de las demás frecuencias, porque no va a generar bloating ni bleeding, es decir, no va a sangrar o no va a apacar hacia las demás frecuencias. Y a mi consideración, tanto en ritmos muy dinámicos como hip hop, rap, vamos a tener un resultado que sigue muy adecuado a estos géneros, mientras que en ritmos más maduros y analíticos como jazz, rhythm and blues, logran un comportamiento más maduro, valga la redundancia. Los contrabajos con sus notas altas son una completa maravilla de escuchar, los pizzicatos no se pierden, aunque no dejan que el retumbe de la cuerda de esos instrumentos por mucho tiempo queden en el oído, como lo vimos en los subbajos. Resulta bastante placentero poderlos oír justamente en esos auriculares, ya que además de presentarse precisamente en las frecuencias altas, en los medios y también en los bajos, los instrumentos de cuerda son una completa delicia. Los trombones suenan igual de imponentes y bastante texturizados, situación que también va a ocurrir en el caso de los saxofones altos. Por eso también considero que son auriculares muy completos para escuchar jazz. El rango a medio de frecuencia también resulta muy, muy placentero, porque de hecho se nota que aunque no son medios que se encuentran adelantados como tal, salvo cierto extremo de los medios, también tienen un cuerpo, detalle y una gran participación. Por mucho, los instrumentos de cuerda en todo el rango medio, y como ya lo mencioné, tanto en el rango bajo como en el rango alto, es completamente cautivador. Las guitarras acústicas tienen un detalle tan bonito que querrás seguir escuchando por mucho, mucho, mucho tiempo. Los violines destacan bastante, esos se perciben muy sentimentales. Instrumentos orientales como los guzhengs o los cerús también son tan, tan lindos de escuchar que te hace querer descubrir más música con esta clase de instrumentos. De hecho, agradezco a mi amigo Audio Poteiro por una tremenda recomendación de Osamu Kitajima y su álbum Masterless Samurai. Con una escena sonora tan amplia, los elementos musicales tan bellos y la participación de estos instrumentos, no, es una completa, completa delicia. Aprovecho para mencionar que pasen por su canal y manden un saludo de mi parte. Créanme, con él van a tener muy, muy buenas recomendaciones musicales para probar con los audífonos que ustedes pueden tener. Ahora, en otra instancia, ninguna voz se va a quedar opacada, ambas tienen un protagonismo casi, casi equitativo. Los registros graves, por ejemplo, en voces donde se va a encontrar así, se van a escuchar con esa imponencia. Y también vamos hacia el otro punto, se va a escuchar cierta melosidad, cierta dulzura y, por qué no, la sensualidad femenina. Aunque estas últimas voces, las voces femeninas, son las que van a destacar un poco más dependiendo, por supuesto, el escenario en el que se estén escuchando. Así que este auricular logra que las voces se escuchen excelente, sin tener los medios un tanto adelantados como ocurre, por ejemplo, en los Kinera Freya. Por lo que también los elementos de vocalización, como los smorzandos, los decrescendos, los increchendos, serán muy muy notorios de escuchar cuando se realicen estos cambios. Con lo que mencioné sobre los violines y el apartado vocal, pues ya podemos distinguir que estos auriculares van a destacar bastante en los medios altos, sin llegar a lastimar, pero creo que sí van a resultar algo prominentes en canciones donde existe una mayor participación de elementos en este punto del rango de frecuencia, y creo que este es el punto decisivo, es el punto a considerar. Ahora, en los agudos vamos a tener una gran cantidad de detalle que sinceramente se va a percibir muy muy bien. Se escucha un sonido cristalino, ciertos momentos, de las frecuencias altas se puede percibir con mucha mucha textura, aunque creo que no llega a un micro detalle. Los mismos instrumentos que mencioné dentro del rango medio, aquí también van a tener una participación, y me refiero al rango medio alto. Realmente tienen una bella participación aquí y se complementa con lo que observamos en el medio alto y no va a estar pronunciado. Sus
Sus agudos están muy bien logrados, no hay un realce tan marcado como los visto precisamente en los medios altos, y ese es el punto donde puedo mencionar del por qué puedo pensar que no es del calce y gusto que todos pueden tener, ya que cierta cantidad de agudos para algunos pues no puede llegar a ser de mucho agrado. En mi caso no generó fatiga, de hecho quedé completamente encantado con los agudos que tienen estos auriculares a pesar de estar muy muy bien presentes. Es aquí donde se nota la diferencia con otros auriculares, porque si bien está dirigido en la parte neutral, hay una ligereza en su tonalidad de escucha fría, una escucha casi analítica y brillante. No es sorpresa para muchos que un driver dinámico logre también ese trabajo, porque ya hemos tenido pues bastante ejemplos de ello, pero se nota que no hay que dejar a un lado los auriculares con un solo driver. También podremos lograr una buena participación de todas las frecuencias si es que las cosas están bien hechas. Aún más, ese auricular cuenta con una gran virtud: entregar un sonido coherente, natural. Algo muy difícil de conseguir, especialmente al tratarse de los agudos. En cuanto a algunas comparaciones, ya aproveché de hacer algunas al describir su sonido, especialmente mencioné ya FH3 y Freya, pero aquí resalto otras más importantes. Por ejemplo, sobre los Spring 2, bueno, hay algunos aspectos como detalle, separación instrumental, extensión en los agudos y soundstage donde los FD5 son mejores. Pero vamos, nuevamente me refiero al costo de los Spring. Los Spring resultan un poco más naturales, pero un poco dirigidos al sentido cálido. Coinciden en alguna de las cualidades que tienen los FD5, así que hasta el momento continúan estando en una zona bastante alta por la relación calidad-precio. No superan a los FD5, pero rayos, realmente es una brecha muy grande, una brecha económica muy muy grande. Ahora, por ejemplo, comparándolo con los Shossi Rush o Rush, tienen un soundstage que es una pizca menos amplio en su longitud, es decir, estos son un poquito menor de soundstage, pero con una mayor libertad de aire por su configuración semiabierta, y deja la misma sensación de tridimensionalidad y un sonido holográfico. Incluso puedo decir que es ligeramente menos frío y brillante que los Rush, pero con un cuerpo más destacado en el bajo y con un tono natural. Los Rush no pecan tanto de una tonalidad artificial. Esta tonalidad, aunque es un tanto artificial, no es desagradable para nada, pero sí se va a distinguir inmediatamente. Y aquí tenemos un sonido más natural. Son perfiles muy similares, pero aquí hay un sonido mucho más natural. Sobre los Dunu DK 3001 Pro, pues hay bastantes consideraciones. Creo que en bajo y subbajo tienen una participación muy, muy similar. Se van a escuchar diferente por las tonalidades en las que están: oscuro y cálido, contra brillante y frío. En un sentido muy muy ligero de ambas características, con un toque que da dicha tonalidad. Pero el punto que a mi consideración, y repito, a mi consideración, donde los FD5 los percibo en el punto de gane, es en los medios altos, porque existe más detalle, situación que, como habrán visto en el video de los DK 3001 Pro, pues ciertos elementos en este punto del rango de frecuencia quedaban un tanto rezagados o incluso opacados. Ahora, si menciono el último apartado, que es el soundstage, con más razón, prefiero a los FD5. Pero insisto, es sobre mi gusto personal. Es un sonido que buscaba precisamente al haber comprado pues esos Duno, donde existiera un bajo extendido, pero muy buen controlado, punto en donde ambos coinciden épicamente bien, pero que además no se va a perder, buscaba que no se perdiera el detalle en los medios altos, y sobre todo que los agudos tuvieran una destacada y bien realizada presencia, pero con naturalidad y coherencia. Aquí es por ello mismo donde entra el siguiente auricular, hablando de la coherencia y la naturalidad. Sobre los FH7, cielos, a mi consideración, no logran superarlos dentro de la escucha general, pero logran muy bien un punto: acercarse a un sonido completo, nítido, casi al nivel del FH7, un soundstage amplio, aunque no tanto como estos, pero realmente es destacable, tiene buen detalle en todas las frecuencias, pero lo que más me gustó por encima de los FH7, por supuesto, un sonido natural, coherente, especialmente con los agudos, que aunque tal vez no llegue a ese aspecto de estar súper detallado, va a lograr naturalidad.
también tiene un mayor cuerpo dentro de las frecuencias medias. Aquí es donde el FH7 puede percibirse detallado, sí, pero con un sonido delgado. Es como si sonido fuera un tanto estirado, pues precisamente por los FH7. Todas estas virtudes, desde las que están cercanas hasta las que tienen cierto grado mejores que el FH7, pues el FD5 lo logra con un solo driver. Así que para terminar, dentro de esto, que puede que tal vez de ahí me esté faltando una que otra idea, pero pues para no hacer este video más largo de lo que ya de por sí estoy llevando, pues puedo considerar que tenemos un gran acierto de FIO, pero que no es, va a estar dirigido a gustos tan generales como lo vimos por ejemplo en los FIO FH3. Se van a adaptar muy bien a cada género, se va a comportar muy bien sobre la saturación de los elementos musicales porque no se va a escuchar un sonido congestionado, al contrario. Inclusive en metal también tenemos un sonido muy completo, pero creo que donde brilla más es en géneros donde esa separación instrumental, esa imagen, ese soundstage tan amplio va a relucir. El costo de estos auriculares es de $300 aproximadamente, algo así como 6.400, 6.500 pesos mexicanos, incluso puede que un poco más dependiendo de cómo se encuentre el dólar. Así que auriculares baratos, pues no lo son. Tienen muy buenas especificaciones y un sonido espectacular, ya que se codea con auriculares de mayor precio, pero ya saben que siempre abogaré por auriculares de menor precio con grandiosas características, y ya mencioné uno de ellos. ¿Lo recomiendo? Por supuesto, pero tome en cuenta lo que mencioné en cada apartado, sobre todo con los medios altos y su tonalidad o ese aspecto un poco frío, un poco brillante. Habrá quien guste mucho de ese perfil, habrá quien no, así que considera esto, porque puede que sea el punto de partida para ello, ya que aquí sí se trata de una inversión, pues algo grande, algo extensa. Gracias por ver este video, aprecio mucho que lleguen hasta aquí. Ya se me estoy quedando sin saliva por estar hablando. Bueno, no olviden de seguir en Instagram para estar al tanto de lo que se viene en los próximos videos, y pues un saludo a todos.